Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien porque hoy les voy a enseñar a hacer algo muy muy divertido. No sé si se acuerdan el video de rutina de tarde de mi Pegaso Sofía que estaba por ahí dormida. Que yo le daba de comer y de tomar una comida de Pegaso especial. Que era una mamadera con un líquido lleno de brillos y cositas y un slime. Así que hoy les voy a enseñar a hacer la mamadera y no solo un slime, sino tres tipos de slime que en realidad son de otra youtuber que yo vi, pero como ella lo tiene en inglés, yo lo voy a traducir al español, digamos. Después voy a dejar el nombre de la youtuber acá en la pantalla, porque no me acuerdo el nombre ahora. Y aparte voy a cambiar la receta por una hecha con cosas que normalmente tenemos en casa. Nada de bórax ni el líquido de lentillas, que además el líquido de lentillas suele ser un poco caro y no es algo que siempre tengamos en casa. Así que bueno, vamos a empezar con el video. Primero les voy a enseñar a hacer la mamadera, que está ahí todo preparado. Así que vamos a hacer estas cosas del slime a un lado. Necesitar son marcadores lavables o colorante alimenticio, tijeras y papel, purpurinas con formas, mostacillas, perlas, brillantina, opcionalmente alguna esencia alimenticia da color y aroma, una mamadera con agua y si no tienen brillantina pueden usar diamantina con pegamento. Muy bien, ahora lo que van a hacer es tomar uno de los marcadores y empezar a pintar sobre el papel. Van a ir pintando pequeños cuadraditos o una tira entera que luego pueden cortar en pequeños cuadrados. Lo recortan así. Y lo cortan en trocitos. Yo aquí ya tengo varios trocitos que ya había recortado de antes, así que lo que vamos a hacer es agarrarlos y ponerlos adentro de la mamadera. Recuerden, estos marcadores tienen que ser lavables, no tienen que ser resistentes al agua, porque si no, no funciona. Una vez que están dentro de la mamadera, ya se empieza a volver roja el agua. Pueden agitarlo para que el proceso sea más rápido o dejar los papelitos en remojo hasta que se vuelvan totalmente blancos y entonces los puedan sacar de adentro del agua. Si ven que todavía sigue siendo el agua muy transparente o no les gusta el color que tiene o lo que sea, pueden ponerle más papelitos y así hasta que se vaya oscureciendo más. Bueno, ahora le vamos a agregar la purpurina a la mamadera. Para el video de la rutina de Sofía yo había usado esto, pero hoy voy a probar con la purpurina de esa que viene en paquetito. Voy a poner un poquito. Así. Y luego le pueden agregar todas las cositas que ustedes quieran. Yo le voy a poner estos cositos. Los caramelitos, estrellitas, corazones. Pero ustedes también le pueden poner cualquier cosa que quieran, como mostacillas, que ahí tengo muchas. Lentejuelas, mostacillas con colores y brillitos, incluso algodón, porque queda como espumita. Yo le voy a poner este squishy que hice acá en casa, que es como un pastelito, a ver cómo queda. Que también flota. ¡Wow! ¡Qué cool! Bueno, y una vez que tienen todo, van a cerrar la mamadera y agitarla. Miren eso, todos los brillitos.
Y bueno, esa es la mamadera mágica. Si ustedes quieren, también pueden intentar, en vez de usar agua, ponerle aceite de bebé. Pero no estoy segura de cómo va a funcionar. O sea, ¿para qué sirve el aceite de bebé? Para hacer esto. Este hada lo hice yo. La pueden comprar en mi tienda. Y bueno, esta tiene aceite de bebé adentro, que lo que permite es que los brillitos no se caigan tan rápido, ¿ven? Caen más lentamente. Pero no sé si el aceite de bebé va a cobrar el mismo color que cobra el agua. Y además va a ser un poco más difícil lavar la mamadera después. Pero bueno, ya si quieren lo pueden probar o no. Pero esta es mi receta de mamadera mágica. Es muy divertida de hacer, muy fácil. Y si quieren la pueden intentar. Si la hacen, me gustaría ver fotos. Así que me pueden etiquetar en mi Instagram, pelucita y en bajo fideos. Y ahora vamos a hacer el slime. Muy bien, para hacer este primer slime, lo único que necesitan es un recipiente donde mezclar el slime, jabón líquido. Sería mejor que no tuviera color, pero bueno, este es el único que tenía en casa. Y brillantinas en pegamento, del color que a ustedes más les guste. Yo no voy a usar el dorado, solo voy a usar el plateado hoy. Y nada más, eso solo. Ah, y algo para mezclar el slime cuando lo estén haciendo. Vamos a probar cómo sale. Primero vamos a poner un poco de esto. Solo un poco, porque no voy a hacer mucho slime. Bueno, al final el otro slime había salido mal porque usé un jabón que no era de marca, tenía que usar uno bueno. En este caso voy a usar el Ariel, que había usado antes en otros slimes y se me había salido. Hice el mismo proceso, aquí tengo el slime ya mezcladito, así que lo vamos a sacar. Y lo vamos a amasar hasta que deje de estar pegajoso. Es muy chiquitito, como ven. Bueno, y acá tenemos nuestro slime, que es muy chiquitito, pero es bonito, es muy brilloso y se estira mucho. Obviamente, si lo quieren más grande, pueden hacerlo añadiendo más purpurina en pegamento y jabón. Bien, para la segunda receta de slime vamos a usar brillantina, la que viene en los paquetes, pinturas acrílicas, también pueden usar colorante alimentario, pero yo, bueno, como les dije antes, no tengo, plasticola blanca, un recipiente para poner slime, otra cosita para mezclar el slime y una tapita de jabón líquido otra vez. Lo que vamos a hacer es poner primero toda la plasticola blanca. En este caso tenemos que hacer dos slimes, uno rosa y uno celeste. Una vez que haya mezclado la plasticola con el jabón líquido, voy a añadir unas gotitas del acrílico rosa y voy a mezclar. También le voy a añadir un poco de purpurina. Y mezclar otra vez. Una vez que terminamos, vamos a sacar el slime y amasarlo hasta que deje de estar pegajoso, como hicimos con el otro. Bueno, y aquí ya quedó nuestro slime. Miren cómo se estira.
salió muy bonito. Ahora solo tenemos que hacer lo mismo, pero con el color celeste. Para el otro slime vamos a hacer lo mismo que antes, pero yo le voy a añadir maquillaje en polvo para colorearlo. También le voy a poner unas piedritas. Y purpurinas en formitas. Después de amasarlo y todo eso, así es como me ha quedado el slime con el maquillaje. La verdad que me gusta mucho cómo queda con el maquillaje. No sé si en este color, pero en rosa quedaría muy bonito porque el brillo y el color se esparce de una manera muy uniforme y muy linda. Y también le puse lentejuelas y pelotitas. También les quiero dar un tip, y es que cuando su slime se pone duro o se seca, o no se estira como ustedes quieren, pueden añadirle un poquito de agua, amasar y volver a hacer elástico de nuevo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó este video, no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para más videos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y déjame en los comentarios si te gustó esta mamadera mágica y estos 3 slimes. Adiós. Chao.